porque tan importante como el linaje y la memoria, y digo linaje en el sentido democrático, es los que entramos a la política al llamado de anteriores generaciones y de la profunda veta de justicia latente que debemos seguir interpretando, que adhiera en los más profundos movimientos sociales de la Argentina, como los que aquí se acaban de expresar en este mismo momento. Creemos que el compañero Jorge Tayana, con su voz, su compromiso explícito, está, como lo estuvo siempre, en condiciones de interpretar esos latidos. Bueno, entonces voy a decir como dicen los locutores, pues nosotros... Quiero contarles cómo veo la situación en que se encuentra el país, la situación de nuestro movimiento nacional y popular y los desafíos que estamos enfrentando. Y para eso quiero comenzar con una cierta caracterización, muy rápida, muy sumera, un análisis de cómo estamos en el mundo, cómo estamos en la región y luego bajar a cómo estamos acá. ¿Qué es consolidar y qué es continuidad de lo que hay? Seguir generando puestos de trabajo. Así, si se crearon 5, tendremos que crear 3 en los próximos años. Pero tenemos que seguir generando puestos de trabajo y sabemos que es cada vez más difícil, porque una cosa era cuando teníamos capacidad ociosa y no teníamos margen de restricción interna, y otra es ahora, es más difícil. Pero esa debe seguir siendo una prioridad. ¿Y qué es profundizar? Bueno, en parte profundizar es que además de querer que todos tengan trabajo, queremos que todos tengan trabajo de calidad. Nosotros tenemos todavía un tercio de nuestros trabajadores no registrados, o sea, sin plenitud de derechos y de protección social. Y entonces eso requiere una política específica. Por eso yo sostengo que una de las medidas que quisiera tomar, de llegar a la presidencia, es plantear la necesidad de tener un Ministerio de la Economía Popular. Bravo. Un ministerio para el sector social. Algo parecido, quiero hablar del tema de la inseguridad, y que es un tema en donde en general nosotros hemos sido demasiado restrictivos para hablar. Yo creo que eso es un error. Yo apoyé cuando en su momento se acuerda la convocatoria por una seguridad democrática, y se acuerda una serie de cosas y muy buenas, incluso con un montón de sectores. Y yo creo que tenemos que dar el debate sobre la seguridad. El debate sobre la seguridad tiene dos elementos. El primero es el obvio estructural. Una sociedad con mucha desigualdad genera formas de violencia y delito. Inevitablemente, no es la pobreza, es la desigualdad y el mandato que hay sobre el consumo, sobre la pertenencia, sobre la identidad, lo que fuerza pero eso es estructural. Pero también en el ámbito específico de las políticas de seguridad nosotros tenemos que dar el debate. Y yo creo, tenemos que tener policías bien pagas, tenemos que tener policías bien formadas, tenemos que tener policías férreamente bajo autoridad civil y no autogobernada. Porque el autogobierno policial es lo que nos llevó a la crisis del año pasado y a los motines. Y como dijo Cristina, nosotros hicimos la reforma de las Fuerzas Armadas, pero no había llegado la democracia a las policías provinciales. Y lo cierto es que la policía cumple un rol indebido en relación a la violencia institucional, donde persigue a nuestros chicos de los barrios más pobres como mecanismo de control social. Y además, en vez de combatir el delito, tiene la política de administración del delito. Con lo cual son cómplices. Una cosa era la administración del delito cuando se trataba de la pilla, de la quiniela, del juego clandestino, de un poquito de prostitución, que cuando se enfrentan ahora a las redes internacionales de trata y de tráfico de sustancias ilícitas. Eso tiene un poder destructivo y de predación, que es lo que estamos viendo que comienza a aparecer. Y adicionalmente, no solo hay que sacar
sacarlas de esa política de limitación del delito, sino hay que llevarlas a la prohibición, a la prevención y a combatir el delito, sino que también hay que avanzar en el área de las cárceles, en el área del servicio penitenciario. Nosotros no hay error posible acá. Si solo queremos consolidar lo que obtuvimos, esto es como la bicicleta, se cae. La única forma de consolidar es seguir avanzando y profundizando. Es una tarea que no requiera de concentrar fuerzas y de dar debates políticos, pero yo repito, no hay consolidación sin profundización y no hay profundización sin consolidación. Por eso, y este es otro punto que tenemos muy claro, por eso es fundamental ganar las elecciones de octubre del 2015. Los que digan que es más o menos lo mismo ganar que no ganar, no se acuerdan de qué perder. Algunos que hemos perdido y que hemos tenido la voluntad de seguir, sabemos que no es lo mismo. Es fundamental ganar. ¿Y por qué es fundamental ganar? Porque no hay ninguna duda que ante la profundización de los cambios, lo que vamos a tener en el próximo gobierno es un territorio en disputa. Esa va a ser la realidad política y social que vamos a vivir en la Argentina. Y esa disputa va a ser por avanzar, modificando la matriz productiva, o por retroceder de alguna de las conquistas. A mí no me gustan los escenarios catastrofistas, no quiero decir que vengan por todo, no, pero sí va a ser un escenario de disputa. Y en esa disputa necesitamos tener el gobierno para ganar. Eso no hay ninguna duda. Para poder seguir avanzando, tenemos que ganar sin ninguna duda, sin vuelta de hoja. Que busca que el crecimiento se vuelva verdadero desarrollo sustentable, que busca que todo el mundo tenga trabajo, pero trabajo de calidad, y que busca que la inclusión sea verdadera justicia social. Y para esa tarea, para ese debate, y para esas definiciones políticas respecto del próximo proceso electoral, yo creo que no tenemos demasiado tiempo. Yo me encuentro con muchos compañeros que dicen, bueno, hay que esperar, vos Jorge está bien, decís cosas interesantes, pero nosotros vamos a esperar, hay que esperar a marzo. Va a ser tarde. La espera lo que hace es consolida lo instalado. Y consolida lo instalado sin siquiera introducir debates en la agenda. Es la peor de las fórmulas si queremos generar espacio y fuerza para un proceso de transformación.